Saludos amigos fanáticos, bienvenidos a este canal de YouTube Sin Gringolas Oficial. Ya usted sabe que yo soy Alvin Díaz, sumamente agradecido con todas las personas que se han suscrito al canal, que nos siguen apoyando tanto aquí como en la página de Facebook. Que de hecho les recuerdo que el domingo que viene a las 9:30 de la mañana vamos a estar de vuelta analizando el cartel de ese día. De nuevo, súper agradecido. Este video es para analizar el cartel del sábado 27, del sábado 27 de febrero, que lo encuentro. La realidad es que están saliendo unos programas bien interesantes y hemos visto pagos acorde también con lo interesante que se ve el programa. O sea, que hemos tenido buenos dividendos también. Y eso pues es importante porque el público se anima y vimos que en el cartel del viernes había un acumulado para el pool de 5. O sea, no sé si se lo llevaron o no, pero hubo un acumulado para el pool de 5. Y realmente unos programas espectaculares los que están saliendo. Este video que estamos haciendo de nuevo es para analizar el cartel del sábado 27 de febrero. Yo sé que usted se está preguntando si hoy también vamos a contar con el jamonazo. Claro que vamos a contar con el jamonazo. Está el jamonazo que está on fire. De nuevo, en el momento que nosotros estamos preparando este video, no daremos los resultados del viernes. No sé si el jamonazo en esa gesta histórica que estaba tratando de hacer lo logró, no lo sé. El hombre estaba dando una dupleta por primera vez en la historia. El jamonazo es por partida doble. No sé si lo logró. Ojalá que sí. Y ojalá también que le haya ganado un limbercito. En este caso a Juan Ramírez. Tengo que decirle también que tengo la intención de darle una llamadita a Scarface. Jan Ortiz. Ya tiene que saber quién es Scarface. Entrenador. Ese muchacho es duro en esto, él presenta ejemplares para el cartel del sábado. Así que vamos a estar hablando con él, tenemos el amonazo. Olvídese, tremendo programa que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que gracias a la gente que nos siguen apoyando. Si usted todavía no se ha suscrito al canal, pues mire, denle la campanita ahí. Súper sencillo, le llega la notificación de que estamos al aire. Gracias por ver el video y comentar, darle like también. Estamos súper agradecidos de la gente. Y antes de comenzar, quiero felicitar a Alberto Cabrera, que fue el ganador del torneo del PlayStation 5, a Luis del Río también. Pues, gran trabajo para ambos, terminaron empate, esto se vino a decidir el mismo jueves. Y por nada, de hecho, ambos tuvieron 3 acertados. Lo que pasa es que Alberto sale ganando por los dividendos, como lo habíamos explicado. Y según nos comentó Alberto Cabrera, el ganador, el flamante ganador del PlayStation 5, dice él que gracias a lo que vio en Sin Gringolas es que entonces él se animó y lo incluyó. Me dijo que vio la conversación que tuvimos con Javier Internacional, la salida que le presentamos en el programa de Facebook, obviamente la información que trajo producción Luis del Valle. Así que pues, le ganaron un PlayStation a Alberto Cabrera y yo me siento bien porque Adalberto es el ganador de este torneo. Y ese hombre terminé ganándole como 6 limbel. O sea que estaba pasándole el rol al campeón yo sin saberlo. Nada, vacilando. La verdad que nos alegramos mucho por Alberto. Y de nuevo, gracias a la persona que donó el PlayStation 5. Fue una buena causa y ya pues estamos ayudando a esa persona. Bueno, vamos con el cuadrito para este sábado 27. Súper interesante. Usted sabe que este es el cuadrito económico que usted no debe jugar, ¿ok? Para el día de hoy, la edición del sábado 27 de febrero. Vamos rapidito. La segunda está, pero en la madre. Le mencioné, ¿verdad? Que este es el cuadro económico. So, arranco con eso. Porque en el escenario ideal para mí, yo hubiese puesto los 5. Como muchos, 4 de 5, pero realmente hubiese puesto los 5 si hubiese tenido el presupuesto. Si este cuadro no fuera económico, si este cuadro fuera el que usted sí debe jugar, este es el que usted no debe jugar. Pero como el presupuesto no nos lo permite, vamos a poner solamente 1. Fíjate cómo es la cosa, de 5, 1. Vamos a terminar poniendo 1. Prince Blue, caballo millero, él tiene 5 victorias en total, 4 victorias en la distancia larga, vuelve con Jan Albelo, con Jan ganó la penúltima, la siguiente pues no es malísima tampoco considerando el hecho de que estaba enfrentándose a Nils Diamond, que es ganador clásico y que registró aquella tarde unos 52-18. Va con menos peso que sus oponentes y eso pues hay mucha gente que son fanáticos de eso, puede ganar, le digo que si hubiese puesto, tenido el presupuesto hubiese puesto 5, o si hubiese podido alinearme en otras carreras, quizás los ponía a los 5, pero no fue el caso.
So, Prince Blue, caballo que no va a mover, pero que puede ganar. Por lo menos para mi gusto. El número 3, Rodas. Óyeme, Cristian Díaz, de la cuadra ya de su señor padre, Sammy Díaz. Rodas es un caballo que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Usted recordará, y no sé si lo vio en el canal de Facebook, en la página de Facebook, que en la penúltima me encantaba Rodas. Y en la siguiente también, y lo añadimos, y lo cancharon llegando. Y la cuestión con Rodas es que da la impresión de que él se va a ir a pelear, pienso yo, con Stifel y el número 4. Entonces ahí pues le hace la carrera un poquito más cómoda al que yo supongo que usted ya sabe cuál es el que yo voy a terminar poniendo. Pero Rodas sigue gustándome mucho. Luis Ricardo Reyes haciendo gran trabajo. Lo vimos recientemente, me gustó Ricardo, me encantó la monta que le diste a Selectivo, fue bien agresivo al lado de Rompecorazones Juan Carlos Díaz. De verdad que me gustó esa carrera. No voy a estar poniendo Rodas, pero como le digo, si pudiera, los hubiese puesto a los 5, realmente. El 4 Stifelio, su única victoria con Sacha Ortiz. Creo que es el que va a estar peleando la delantera tempranito con Rodas. Quizá Prince Blue también esté cerca. Y el número 4 Raibolt, que de repente uno puede pensar, un poquito inferior, en la penúltima, corriendo por 14.000, perdió. Hay caballos que corren un poquito más adelante en el programa, o corren mañana, domingo. Ocurren el domingo, que se lo ganaron, pero la circunstancia yo creo que también se le favorece a este caballo, número 5 Raibolt. Los daticos para él son, las últimas dos son en la distancia larga, específicamente en esta de 1600. Ahora, el caballo que voy a estar incluyendo y que lo voy a estar poniendo solo en el cuadrito económico que usted no debe jugar es el número 1 Military Palace. Por razones obvias, este caballo le ha ganado consistentemente a este grupo. Concedido, no les gana fácilmente, pero les gana, que es lo importante, de eso se trata. Lleva la monta de Juan Carlos, que tiene tres victorias con Juan ya. Las últimas cuatro de Military Palace son en la distancia larga. Este caballo, incluso dando ventaja, se lo ha terminado ganando. Añadiéndole un poquito más el hecho de que es presentado por Edwin Díaz Jr. Vimos a Edwin Díaz y Juan Carlos ganando con Royal Speed recientemente. Esto es un caballo ganador, buen millero, así que voy a poner el número 1 Military Palace solo en el cuadrito que usted no debe jugar. El número 1, Military Palace, en una carrera súper interesante para abrir el pool de 6, que muy bien pudiera ser o aplicarse la ley no escrita, la primera ley no escrita del amigo Moncho Núñez. Todos y tranquilos hasta la tercera, por lo menos para mi gusto. Lo que pasa es que la tercera de este sábado, yo no estaría tan tranquilo jugando la que yo voy a jugar. Pero de nuevo, este es el cuadrito económico que usted no debe jugar para el sábado 27, más se enfoca en darle los daticos. Y ahorita vengo con el jamonazo y voy a estar hablando con Jan Ortiz también, con Scarface. Mire, la número 2 Placentera me intriga muchísimo. No sé qué fue lo que pasó en esa anterior. Llegó casi a 10 cuerpos en esa más reciente, perdiéndose en el proceso con algunas como Night Sweep, por ejemplo, que va aquí. Claro, aquel día vendedora, después de eso ganó bien. No así para mi vaquita, que corrió fatal aquel día, la siguiente. Sacó un poquito confusa esa número 2 Placentera. A mí me llama la atención Placentera. La monta del aprendiz Jean Albelo, el Sonata, que ha estado ganando frecuentemente, le están bajando el reclamo de 14.000. Me gusta lo que les he comentado. Que yo pienso de eso es que están buscando donde con los caballos ganen y ganar, que es lo importante. Ella ya ha ganado en la distancia larga. Es una yegua que tiene una gran oportunidad, la número 2 Placentera. No la voy a estar incluyendo en el cuadro. Hablando de eso un poquito también, la número 1 Niña Coral, las victorias que ella tiene son en la distancia larga. Parece que es una buena millera. La penúltima pierde contra Cielo Santo. La siguiente, un grupito un poquito más exigente. Este grupito es duro para la número 1 Niña Coral, pero les traigo a colación el comentario de que sus victorias han sido en la distancia larga. Porque este va a ser en la distancia larga. Distancia de una milla y un octavo. Otra buena corredora de este tiro es la número 3, Qué Locura. Vuelve con la monta de Nicky Figueroa, con quien ganó esa más reciente. De sus 8 victorias, hoy 5 son en la distancia larga. Sin embargo, de las últimas 7, o sea, ella tiene 8, las últimas 7, la más reciente 7 han sido entre reclamos de 4.000 y 8.000. Este es de 14.000, sugiriendo que es un poquito más fuerte este grupo. Cielo Santo, la número 4, 3 victorias en la distancia larga. Viene ya de perder en su más reciente contra Qué Locura, que se le encuentra aquí nuevamente, súper consistente. Habrá que ver cómo se comporta Cielo Santo. Creo que este grupito es duro. La número 7, Night Sweep. Las últimas 3 son con el verdugo Eric Ramírez. También es una buena millera. Es un peligro esta yegua número 7, Night Sweep. Yo voy a estar pasando con Night Sweep también. Reina My Love, bajando de este reclamo de 14.000 por primera vez. Esta es una yegua que históricamente, o sea, por lo menos el recuerdo que yo tengo, ya no le gusta ganar mucho. Y de repente
Suena raro decir eso porque vemos en el récord que tiene 9 victorias, pero no sé, usted sabe, usted que ha seguido a Reina My Love. Es como complicada la relación con ella. Yo voy a estar pasando con Reina My Love también. Voy a estar poniendo a la número 5 Millionaire Move. Sola. Estoy buscando dividendo. Yo encuentro que aquí también habría que poner más de una. En el escenario ideal pondría el 2 Placentera, el 7 Night Sweep, el 5 Millionaire Move y por aquello del 8 Reina My Love. Pero yo usted ve que es demasiado alto y yo no tengo presupuesto para eso. Yo voy a poner el número 5 Millionaire Move. Ella pierde en la más recién, la penúltima contra Night Sweep que va aquí. Por eso es que quizás sea mejor idea poner a Night Sweep. Pero es que está regresando al tiro largo Millionaire Move. En esa más reciente ella venía por dentro. La noté un poquito incómoda. Si me gustaba aquel día que estaba fuera de distancia, pues para hoy me gusta igualmente. Va en su distancia. Ella tiene 8 victorias en la distancia larga de 12 que tiene en total. Quizá mencionándolo me estoy... no sé por qué. Pero le hablo de eso y me gusta más Night Sweep. No sé por qué estoy poniendo al 5 Millionaire Move. La más reciente victoria de Millionaire Move fue el 8 de noviembre del 2019. ¿Sabes? Es una cosa. Voy a hacer algo que no se supone que se haga. Yo voy a poner, en vez del número 5 Millionaire Move, la estoy tachando, la estoy tachando. Voy a poner el 7 Night Sweep. Sí, ya al final me voy con el número 7 Night Sweep. Veo a Eric Ramírez, la distancia, corriendo bien. Me voy con el 7, mejor que el 5. Quería poner el 5 nada más buscando un dividendo, pero voy a poner el número 7 en vez o en lugar del número 5. Estoy quitando caballo. El que no sabe mucho de la hípica sabe que eso es un pecado mortal. Caballo que usted quita, caballo que le tumba, eso dicen. Yo espero que eso no pase. Yo voy a poner el número 7 Night Sweep sola. Claro. Acuérdate que ahorita vamos a estar hablando con Jan Ortiz. Quizá Jan nos diga algo que nosotros no sepamos y ahí pues podemos maniobrar en el cuadrito. Pero por el momento, el número 7 Night Sweep, en cambio de última hora. Se ve en la tercera. En la cuarta, bueno, aquí la cuarta va a ser a 1400, no ganadoras de dos en un año. De repente, Cantarita viene de ganar, repite con la monta de Nikki Figueroa. Con Nikki ha corrido muy bien, tiene una gran oportunidad de ganar. Viene de perder la penúltima contra Black Lightning, que va aquí, pero aquella fue ella regresando de un descanso. Ya hoy estaba para esta carrera, está un poquito más en carrera. Nikki Figueroa ya la conoce, la entiende, la ha ganado. Eso es bien peligrosa, esa número 4 Cantarita. En el caso del número 6, Ibérica, va en su distancia. Fíjate que ella tiene 2 victorias en total, ambas son en este tiro de 1400 metros. Y la más reciente que consiguió, que fue el 7 de febrero, fue con el cafecito. Jorge Giovanni Robles. Aquella carrera, Ibérica, se gana a la Pilarica o la Pilarica, que aquel día cerró como si fuera una campeona. Y se pudo mantener. Vuelvo y le digo que esta es la distancia de Saibérica. Sus 2 victorias son en esta distancia. Apenas ha corrido 4 veces. Así que la número 6 también se presenta con una buena oportunidad. Claro, la favorita, diríamos que obvia, por lo menos para mi gusto, es la número 8, Black Lightning. De nuevo encontramos la combinación de Edwin Díaz Jr. y Juan Carlos Díaz. Ya Juan ha ganado previamente a esta número 8, Black Lightning. So, está en mi cuadrito. La voy a estar acompañando con nada más y nada menos. Porque le dije ahorita que me gustó muchísimo la monta de Luis Ricardo Reyes sobre selectivo, tanto que me convenció para esta. Veo la combinación de Alexis Rivera, que ha sido para quien Ricardo ha ganado las dos que ha ganado. So, me gusta otra vez esta combinación. Gremalata's Girl realmente malísima no es. La penúltima a 5 cuerpos de Impression Given, a 6 en la antepenúltima de Chica Dorada, corriendo bien y de nuevo buscando un dividendo. Creo que estamos jugando a la favorita Black Lightning, pues entonces. Ahí para contrarrestar un poquito, voy a poner también el número 5, Gremalata's Girl, con Luis Ricardo Reyes, el que quiera y pueda. Claro, le estamos diciendo hablar lo que nosotros vamos a jugar, usted juega lo que usted quiera, como siempre. Pero el 4 Cantarita y el 6 Ibérica son yeguas también que se presentan con una buena oportunidad. Y claro, la número 2 también, Sweet Fire, que regresa con la monta de Edwin Castro. Sweet Fire a 3 cuerpitos nada más en esa más reciente de Damari C, Unagi, Turkin Irisi, en la penúltima pierde contra Marva. Que después de eso llegó en foto. Va con la monta, le repito, de Edwin Castro, con quien tiene su única victoria. Y obviamente el entrenamiento de José Dan es súper atractivo. En caso nuestro, nos vamos con el 5 Gremalata's Girl buscando un dividendo y el número 8 Black Lightning. 5 y 8 en la cuarta. Ahorita le voy a repetir el cuadro. En la quinta, ese es para ejemplares no ganadores de una en un año. Hay aquí algunos que llevan mucho más tiempo sin ganar y otros que no han ganado nunca.
¿Cuáles son los que más me gustan aquí? Pues mira, me llama la atención muchísimo la mejoría evidente del número 3 condecorado en la penúltima segundo detrás de Oro Selecto, que en este grupo es durísimo, en este y grupos más altos incluso. Y ha mejorado bastante, no gana hace un montón de tiempo. Pero está corriendo bien en este momento, en esa más reciente tercera a cuatro cuerpos y medio, detrás del productor Diogo. El recuerdo que yo tengo es que él se vino a quitar, o sea, a quedarse a cuatro cuerpos del grupo tarde en la recta, haciéndolo muy bien. Evidente la mejoría, Kelvin Vázquez, que ganó recientemente con Shotgun Queen. Me gusta ese número 3 condecorado, lo voy a poner en el cuadrito. El número 7, Bori Bori, madre mía, para Sammy Figueroa, piloto, que probablemente ve el video. No me gusta Bori Bori. Bori Bori debe ser uno de los favoritos de la carrera, pero es que le da demasiado trabajo ganar este caballo. Él no gana desde abril 5 del 2019. Y cierra de favorito constantemente. Fíjate en su récord. Y esto es algo que yo miro constantemente y que lo tomo en consideración. Tiene más segundos que primeros. Él ha ganado 8 carreras, ha llegado segundo en 22. Eso es un problema. El número 8, Ibacaro, es uno de los lógicos también. Va con 117. Ha estado trabajando. Caballos de este grupo usualmente no trabajan. La monta de Juan Carlos Díaz. Súper atractivo. Tengo el número 8 también en Ibacaro. Y lo voy a estar acompañando con el field de la carrera. Con Dominio y Mr. Benítez. Por aquello de. Para que no me cuenten. En la quinta. Voy a poner el 3 condecorado, el 8 Ibacaro y el field, el 12 compuesto por Condominio y Mr. Benítez. En la sexta, yo de verdad tengo que dejarles saber que me parece que, para mi gusto, esta fue la más fácil que se me hizo analizar. Eso no quiere decir mucho tampoco, no es como que ahí no vaya a fallar, pero por lo menos se me hizo bastante fácil. Yo entiendo que si no gana Tu Alegría la número 10, a la número 11, número 11. Tu Alegría, con la que se puede perder, es contra la Católica, contra el 9. Así yo lo veo. Tu Alegría ya ganó. La más reciente, lo que pasa es que la descalifican. Esto es una yegua, claro. Tenga mucha, mucha cuenta pendiente, porque esta es una yegua que ocasionalmente ha arrancado con retraso. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, el debut. Ella perdió el jinete o una carrera temprano en su historial. Perdió a Jorge Robles, pero ya Jorge la conoce a la perfección. Jorge la ha montado en todas sus salidas, prácticamente, digo, creo que sí, en todas, sí. Ha sido consistente, ha estado cerca de ganar, ya cruzó la meta al frente, la descalificaron. Si no gana Tu Alegría para mí, pues debe ser, si se pierde contra la Católica, que en la más reciente corrió contra los machos, no lo hizo malísimo, la penúltima no es mala tampoco. Pues, para usarla quizá para comparar, que no, usualmente no trabaja así, pero. Para comparar, la Católica le ganó en la antepenúltima a Chica Casanova, que es la que le llega segunda a Tu Alegría en esa más reciente a cuerpo y medio. O sea que no llegaron tan lejos, para usarle referencia a Chica Casanova, que fue el eventual ganador aquel día. A número 12 Soy Única, la veo que está regresando a dar un tiro más manejable para ella. La penúltima no es malísima y le llega bastante cerca a la Católica. Recuerdo aquel día que Joshua la sacó por fuera y venía acercándose como en el sexto carril. El que quiere y pueda, pues la número 12 Soy Única. Yo me voy con el 9 La Católica y el 11 Tu Alegría. O sea, en la séptima, la distancia es interesante. Yo aquí, pues, algunas veces me funciona, otras veces no me funciona. Edwin Díaz Jr. y Juan Carlos Díaz, aquí están con Girls Got Track, que están debutando para el Duraco Racing. Son una combinación fuertísima. De hecho, yo creo que la primera victoria clásica de Edwin Díaz Jr. como entrenador fue con el Duraco y Juan Carlos Díaz con una potranca, una yegua, Genius Grey se llamaba. Anyway, en el caso del cuadro que yo voy a estar recomendando aquí, o sea, que estoy preparando aquí, recomendando lo que no lo juegue, voy a poner al número 1 McNamara con la monta, perdón, de Yocho Navarro, aunque su récord dice que es mejor millera. Yo creo que este grupito se ajusta bastante bien a lo que ella puede hacer. Fíjate que hace varias carreras atrás, ella en 1000 metros llegó tercera, cuerpo y medio, y estaba al frente casi al principio. O sea, estuvo casi al frente. Y después de eso cerró bien aquel día que Naguara salió y la molestó un poquito en la recta, que fue a 1000 metros. El punto es que fue a 1000 metros y lo hizo bien. No necesariamente tiene que ser a la milla que las que vaya a ganar. Ha ganado la mayoría, casi todas, todas menos una, de hecho, han sido en la distancia larga. Pero creo que este grupo, la distancia. Yo sé que la penúltima tiene su excusa porque no la vi bien incómoda entre caballos y eso.
So, voy a poner el número uno McNamara. Probable que para esta carrera también tenga, si no se acomoda tempranito, sus problemas de tráfico, pero yo creo que ya Joshua, conociéndola como la conoce, la va a sacar. La número dos, Cunningham Creek, solamente le dejo saber que tiene tres victorias con Luis Giraldo, que la conoce a la perfección. A mí no me gusta, pero se lo digo por si acaso. Esto es una yegua con problemas serios a la salida. A veces salía mal, a veces ni arranca, fíjate la penúltima. Pero Luis Giraldo la conoce y ha dado ya por lo menos una sorpresa con ella. En el caso de la número 3, Girl Got Track, además de lo que el táctico que le mencioné de Edwin Díaz Jr., su primera victoria clásica, ha ganado en Turfway Park, en Churchill Downs. Las últimas dos son en la distancia larga. Ha cerrado de favorita en las últimas dos. No ha podido ganar. Yo creo que debería jugarla. Aquel que tenga su presupuesto debería jugar el número 3 por las conexiones que son demasiado fuertes. Y no creo que sea muy prudente dejarlas pasar. Pero como yo soy así, este es el que usted no debe jugar, pues yo la voy a dejar pasar, la número 3, Girls Got Track. Entonces, acompañando a la número 1, McNamara, voy a estar poniendo Star Gala, la número 7. Viene de ganar en esa más reciente. Esta distancia se ve más manejable para ella, aunque no tiene victorias en esta distancia de 1400, pero sí corriendo en distancias parecidas. Alvin Peter Salinas haciendo un gran trabajo, el entrenador de Star Gala. Él ha ganado 5. Mira, él debuta, o sea, su primera salida, no debuta, su primera salida en el 2021. Pierde, llegó cuarto, me parece que fue cuarto, llegó fuera de los primeros tres. Creo que fue cuarto, pero no estoy muy seguro, estoy seguro que fue fuera de los primeros tres. El punto es que sus siguientes 9 presentados, ha ganado 5, 3 segundos, ahí suman 8, y un tercero, son 9. Son los últimos, los más recientes 9 presentados de Alvin Peter Salinas han estado primero, segundo o tercero. Me gusta Star Gala para acompañar al número 1 McNamara. Claro, de nuevo, yo creo que usted debería, si tiene el presupuesto, debería incluir al número 3 también, Girls Got Track, por aquello de la. De hecho, si yo le incluyo 3, pues no, sale más caro. Saltaría en. No, sale caro. Sale caro, olvídate de eso. Este cuadrito ahora mismo está. Vete, no, en 6 pesitos. En 6 pesitos. Si la añade, sale en 9. No, está bien, vamos a ponerla, ¿verdad? Qué diantre. A poner el 3 por si acaso, para que no nos cuenten. Pusimos el 3, Girls Got Track. Pues sale 9 pesitos. Sale económico todavía, menos de 10 en económico. Fuera de ahí, pues mira, la número 10, Glory's Teacher, viene de salir mal. Corrió bien como quiera, llegó segunda. Pate ha estado corriendo bastante bien. Yo la prefiero en la distancia larga, pero pues, ha estado corriendo bien. Déjame ver cuál es el jamonazo. Y después llamamos Scarface. Déjame ponerlo aquí, el jamonacito. Alvin, soy la fanática hípica. Aquí nuevamente para dejarte el jamonazo del sábado 27 de febrero. Y lo es el número 4, Stifelio, con la monta de Sacha Ortiz en la segunda carrera. El número 4, Stifelio. Mira, mono, ha soltado duro, Stifelio. Anda, pasirete. Pues mire, el jamonazo, no lo, obviamente no lo vamos a poner en el cuadro, pero la carrera habíamos mencionado que está dura. Sobre el jamonazo del número 4, Stifeli, yo pienso que es bastante prudente de mi parte jugarme un limbercito. No voy a coger el número 1, Military Palace. Voy a coger el 3, Rodas. Así que, chonguito, voy a Rodas contra Military Palace, un limbercito contra ese jamonazo. El cuadro es este, mire, el número 1, el que yo estoy recomendando que no juegue. Para el sábado 27, el número 1 Military Palace solo. En la segunda, carrera muy interesante. En la tercera, el número 7 Night Sweep, sola. Teníamos al 5 Millionaire Move, la cambiamos a última hora por el 7. La cuarta, el 5 Gremalata's Girl y el 8 Black Lightning. En la quinta, el 3 Condecorado, el 8 Ibacaro y el Field de Condominio y Mr. Benítez. En la sexta, el 9 La Católica y el 11 Tu Alegría. Y cerrando, el número 1 McNamara, el número 3 Girls Got Track y el número 7 Star Gala. Ese es el cuadrito, salen 9 pesitos. Vamos a llamar a Scarface ahora, a ver si contesta el hombre. Vamos a ver qué nos dice el hombre. Él lleva uno aquí, yo lo vi, ¿cómo que lo vi? Ah, sí, Doña Monín. Vamos llamándola ahí. Dímelo, nene, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? Mira, papi, te estoy llamando porque estoy analizando aquí el programa del sábado. Tú llevas una yegüita, Doña Monín. Pero aparte de hablar de Doña Monín, pues me gustaría saber si chequeaste el programa del sábado y qué te gusta y eso, porque yo sé que a la gente le gusta tu El orientación. sábado Sí. lo miré ahorita por encimita y fíjate, se ve atractivo.
Sí, es bueno. Pero eso lo sabíamos, lo que queremos es una orejita, básicamente. Alvin, a mí me gusta mi potranca, ¿Serio? aunque debuta y va con yegua que ya están probando, corrido. Y mi yegua va a correr mañana, mañana ya está en el dinero. Ella se ve bien y está trabajando espectacular. Cada día más me impresiona cuando bricea. ¿De verdad? No sé. Sí. Hablando de Doña Monín, ¿verdad? De Doña Monín. ¿Esa es la única que lleva? Esa llevo, corro dos el domingo corro dos caballitos. ¿Y qué tiene ahí? Digo, adelantado para la gente aquí para que lo escuche. ¿Qué tienes el domingo? ¿Y te El gusta? domingo corro Romblarrón, que no sé, en verdad estoy sorprendido que no le dan ni un punto, un caballo que tiene dos prisos para la carrera, dos playazos, está trabajando espectacular, que no, me sorprendió que no le dieran ni un punto. Okay. Y Cuyo Moscosa, que si ella repite la carrera de este Nautila, que le llevó a siete cuerpos, para mí no hay carrera. Oh, duro. Cuino Muscoca. So, esa es la orejita. De las dos, ¿cuál te gusta más, este Scarface? Sinceramente, me gustan los dos caballos. Okay. También, los dos están bien casados. Aquel caballo lleva 40 y pico de días que no corre y está trabajando espectacular. Que no, en verdad no sé por qué no le dieron punto a alguien. Claro, te molestó eso y no le dieran punto. No me molestó, pero Debieron haberle dado no sé, punto. ¿verdad? No sé. Bueno, así es mejor, así paga más, olvídate de eso. No, y el caballo anda en perfectas condiciones, en verdad, y para mí, yo espero mañana, y le espero el domingo, uno o Mira, déjame aprovecharte, porque yo sé que tú siempre estás bien pendiente de los caballos y si hay alguien que está en la pista, o sea, me refiero en la pista y los conoces bien y sabes cuál es cuál. Hay una yegüita que debuta en la séptima el sábado, o sea, mañana, que se llama Girls Got Track. ¿Tienes alguna? O sea, ¿la has visto en la pista? ¿Se ve bien? ¿Puedes decirnos algo acerca de ella o no la has visto? en la séptima de mañana. Sí, del sábado. Se llama Girls Got Track. Del sábado del Duraco. Sí, esa. Alvin, sinceramente, esta yegua yo tuve cuando bricio, pero después de ahí, ¿verdad? No ha visto más los bricios de esa yegua, no la, como no la siguió, pero la vi briciar. Dímelo. ¿Y se vio bien? Sí, Ok. como yo, tengo otra vez. Escucha aquel. Pero para mí debe dar ganar aquí, en verdad, este grupo es tan nutriente que debe de ganar. No, en Adiante. verdad, Okay. Mandamara está desmejorando. Okay. Esta se ganó a Pili la Libera. ¿Qué será tuya, verdad? Sí, a Pili, ya tú sabes. Se busca siempre la carrera más fácil de buscar con quien perderse. Que en realidad debe ganar galopando. Okay. Mira, yo la Y puse ahí. ese establo, el porcentaje que siempre ha tenido de ganadores, Sí. cuando ellos ponen un caballo, donde ponen un caballo, ya tú sabes que es Sí. para ganar. Sí, uno o dos están siempre. Sí, y en el día ha enderezado la mira, y el día el durado. ¿Qué revista, cabrón? ¿Qué viene de esto, pay? Mira, ¿No oíste? pues dale, que salúdame a Raúl ahí, dale, hablamos entonces, gracias. Dale igual a ti, Un papá. abrazo, me cuida. Hasta. A que Scarface no le habla claro siempre. O sea que ya la tienen, afortunadamente la pusimos. El que le guste Doña Monín, ya lo escuchó lo que dijeron, él le gusta bastante y tiene la orejita ahí para el domingo también, su adelantada. Y hablando del domingo, lo esperamos este próximo domingo a las 9:30 de la mañana, analizando el cartel de ese día. Así que el cuadrito básicamente es este para el sábado 27. El número 1, Military Palace, solo. Ahí está el jamonazo, Stifelio. Yo voy al tres rodas, por aquello de no serlo tan, para no cobrar el favorito en la apuesta. O sea, hay un limbercito ahí corriendo, este chonguito.
En la tercera, el número 7, Night Sweep sola. En la cuarta, el número 5, Gremalata's Girl. El número 8, Black Lightning. En la quinta, el 3, Condecorado. El 8, Ibacaro. Y el Field de Condominio, Mr. Benítez. En la sexta, el 9, La Católica. El 11, Tu Alegría. Y en la séptima, el número 1, McNamara. El número 3, Girls Got Track. Y el número 7, Stargard. Este cuadrito para el sábado 27. Gracias a la gente que vio el video. Déjame tu comentario. Suscríbete a la página y nada, gracias, mucha suerte muchas gracias por estar ahí y mucha suerte, recordándole que el pulpote está en sobre 3 millones de pesitos y usted se lo puede ganar con tan solo 35 centavos. Suerte.